fue amor a primera vista, o mejor dicho, amor a primera degustación. El je ne sais quoi de las uvas aromáticas. Soy Vicky Luján y este es mi wine blog, Pour Love and Wine. Las uvas aromáticas tienen unos aromas y sabores que enamoran y que establecen inmediatamente una armonía entre el olfato y el paladar. Un je ne sais quoi exaltando los sentidos de una manera tan sutil y delicada que son ideales para degustar en una velada para dos. En este audio les voy a contar sobre las cepas de este estilo que he catado, que hasta el momento son tres, porque existen más uvas aromáticas que poco a poco iré escribiendo sobre ellas. Lo primero es saber por qué se les llaman uvas aromáticas. Ya el nombre nos da a entender que tienen olores que estimulan el olfato, produciendo un efecto de placer para el resto de los sentidos. Aromático significa que emana aromas, y realmente deben ser olores pronunciados. Existen muchas uvas que exaltan el olfato de una manera muy acentuada, pero no son consideradas uvas aromáticas. Sabremos que estamos ante una uva aromática porque tienen olores primarios muy pronunciados y delicados al mismo tiempo, específicamente florales y herbáceos. Casi que estamos frente a sutiles notas de un perfume, pero en un vino. Esto lo entendí perfectamente cuando probé por primera vez la Gewürztraminer de la región de Alsace en Francia. ¡Wow! ¡Qué olores tan gratificantes! Eran delicados, pero con personalidad al mismo tiempo. Podía encontrar aromas florales con toques un poco dulces y refrescantes. Inmediatamente capté por qué la llamaban uva aromática. Y desde ese primer encuentro, cuando mencionan que vamos a degustar un vino con cepas de este estilo, mis sentidos se emocionan. Algo muy único de los productores de vinos de estas uvas es que generalmente no utilizan barricas. Sus sensaciones olfativas son tan placenteras por sí solas que buscan realzarlas y no opacarlas. Los vinos jóvenes tienen esos aromas a flores en primavera que están floreciendo, que es una experiencia sensorial. Pero aquellos que se dejan añejar en la botella pueden tomar notas de miel y frutos secos, lo que le agrega una complejidad al vino. Cuando veas que un vino está producido con las uvas Sauvignon Blanc, que es la cepa aromática más conocida, la Gewürztraminer o la Riesling, estarás frente a un vino con estas características. La Sauvignon Blanc es una uva con notas más herbáceas a espárragos y pimientos verdes, que aunque no se escuche atractivo, tienen notas muy refrescantes por sus toques a flores silvestres y cítricos. Ahora bien, para ser muy sincera, las otras sí cautivaron mi atención y quedé enamorada de los vinos con estas uvas que provienen de Alsace, aunque el Riesling que caté fue de Eden Valley en Australia. La Gewürztraminer y la Riesling pueden producir vinos desde secos hasta dulces, y dependiendo del lugar en donde fue producido, podríamos encontrar en los climas más moderados, además de sus olores florales, sabores de frutas como el mango, el durazno o el melocotón. Otro detalle que encontré en estos vinos fue el toque de mineralidad en boca. Y quizás esto no vuelva a sonar muy atractivo al leerlo, pero en boca le da ese sabor del lugar donde fueron cultivadas, como ese sentido exótico directo a nuestro paladar. La belleza de estas uvas es poderlas maridar perfectamente para elevar sus sabores delicados y hacer una experiencia completa. Aunque, para mi gusto personal, realmente son vinos que se pueden degustar solos y compartir un momento íntimo y agradable entre dos, descubriendo cada sensación única que pueden encontrar en pareja. Si estás pensando acompañarlos con comida durante la velada, combina los vinos jóvenes de estas uvas aromáticas con sabores suaves como ensaladas que no tengan aderezos complejos ni quesos fuertes. De esta manera podrás realmente disfrutar de sus notas perfumadas y afrutadas. El pescado blanco con finas hierbas es algo que no opacará los sabores deliciosos de estos vinos.
Para los vinos más añejados, con notas más dulces de miel o frutos secos, el maridaje con platos asiáticos, salmón con toques dulces o unos quesos con hierbas quedarán exquisitos. La mejor guía que me dieron para maridar cualquier vino es buscar comidas típicas del lugar donde el vino fue producido. Pero para llevarlo a un punto más acertado, la complejidad de sabores entre el vino y la comida debe estar al mismo nivel. Y recuerda que el amor está en el vino.